Banshee. Hermano, cayó la ley. ¿Qué es esa cortina? ¿Qué es eso? ¿Eso es normal? No, 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 no. ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? ¿Qué era? Era una cortinilla, ¿sabes? Pero una cortina normal, sin más, una cortina seca. Sí, una cortina de baño, coño, 13, por favor. Un busto, ¿qué había en el busto? Un busto, dice. Tetas. ¿Qué busto? Había tetas. Tío, Rico, ¿y qué mente tan simplista? Hombres, de verdad. Es que. Tío, pero no entiendo. Al 5, nice. Manifest. El monóculo. Lo tengo yo, el monóculo. Carola. Déjamelo, Carola, porfa. ¿Qué coño? ¿Eso qué coño, tío? Ya te digo yo. Es un chispazo. ¡Hostia! ¡Qué asco de bicho! ¿Qué es eso? Madre mía, señora, suélteme los brazos. Señora, suélteme el brazo. Oye, pero eso no es, esto no es la mierda hecha. Yo creo que sí, Yo creo que sí. Es que cuesta mucho saber, Yo creo que el SG. Ah, no, porque en el SG se queda estático encima, no se mueve y se ha movido, ¿sabes? Se ha movido. Era una puta vagina del DeForest, Te lo juro. ¿Cómo? Yo he visto al bicho, era una vagina del DeForest. Carola. Te lo juro. ¿Qué pasa? ¿Sabes el bicho ese que parece una vagina? En el DeForest. Manifest. Yo he visto bicho vagina, sí. Pues eso. Totalmente. Claro, claro. Yo no. He visto. Te atrapan. ¿Cómo? ¿Dónde? Te engancha por la oreja. En la cara de Carola, mira. Hostia, mira. He visto retraso mental proactivo. Qué gracioso. No, cuidado con eso, ¿eh? Oh my god, se lió. Ha sacado cartas. ¿Cuántas cartas has sacado? Una solo, agresivo. Ah, muy bien hecho, Ricoy. Eres completamente idiota. Manifest. ¿Pero qué? Yo que sé cómo funciona eso. Estamos muertos todos, tú. Unas cartas en una casa encantada en la que hay un fantasma. Las usaré, por supuesto que sí. Pues nada, vete sacando. Saca otra. Claro. Ya, ¿de qué estamos? Venga, cuenta. A ver, ¿qué sale? Flame of Fate. ¡Ah! Me ha dado un Harry. ¡Me desmayo, Agu! Muérete, hijo de puta. Oye, me cago en tu muerto, ¿no? Cabrón, me dejaste tirado antes, te la guardo. Está atacando. No puedo abrir la puerta. No jodas. No. Pero escucha, no me confío aquí la movida. Loco, me cago en su muerto, loco. Y el 13 sale con el crucifijo. El 13 sale de la habitación con el crucifijo y la gafa de pastillero. Saca una carta, 13. Dios mío. Se acaba de cerrar esa puerta, ¿eh? Esta. Manifest. Qué nerviosismo veo, ¿no? El grupo. Esta de aquí, 13. ¿What? Cuenta. Está hablando, ¿eh? Está hablando la casilla. ¡Una tumba! ¡La tumba de tus muertos, Ricoy! ¿Qué es esto? Lulazo. Saca otra carta, Ricoy, saca otra carta, que es el momento. Saco carta. Doble pareja. Digo, Flame of Fate. ¿Qué dice? ¿Había huellas? ¿Dónde? Ni lo otro tampoco. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué gritas? Barbe, con la twist, cojones. Te está quedando loco. Hay huellas. Pero que me he cagado, que he visto una cosa que no he visto vosotros. Me cago en Dios. ¿Hay huellas? Sí, vale, huellas. Tenemos huella y MF, ¿no? ¿Qué ha sido eso, tío? Huella, o sea, temperaturas heladas y el espiribos, porque no habla nada, o sea, es que no habla. Sí, claro, o sea, falta una prueba. Claro. O sea, alguien de esta sala se esperaba que sucediese eso, de verdad. Hostia, ahora sí que ataca, no broma, ¿eh? Ahora sí que ataca. Mira el bicho, de ver qué asco. ¿Habrá sacado carta chunga? Míralo. ¿Dónde? No lo veo. ¡Oh, lo que corre, ¿no? Hostia, sí, es verdad. ¡Buah! ¿A qué parece una vagina de DeForest? No, le he visto las piernas solo, va toda hostia, speedhack. Va follado, tío. Mira. Hostia, es verdad, ¿qué coño? Mira, ¿lo ves? ¡Qué asco! Pero que tiene las piernas en el cuello, ¿no? Mira, hay cosas en esta vida, hay seres que no podemos describir. Buenos días.
No, esto no es ni... ¡Puta que me parió, colega! A ver, entonces... Tenemos el Wraith, el Onirio... El Onirio no va a ser, ¿no? Es que eso no lo podemos saber. Nos falta una última prueba. De nuevo está Rico y con la cordura en la mierda con las cartas de tarot y está August el que más, o sea, es en plan... ¿Tú crees? Si fuera el demo estaría muerto alguno ya. ¡Uy, Dios mío, tío! ¿Cómo corre, 13? Es una locura, ¿eh? ¿Tienes tú el ectoplasma? No, lo tiene Ricoy. Casi me pilla. Hostia, pues sí parece un demonio, ¿eh? Mira cómo corre, tío. Qué salvajada. A ver, cabra, ¿me oyes? Me parece que no me oigas. A ver. Tío, 13, puede ser un demonio, ¿eh? Es una salvajada. Entra un segundo dentro de la casa. Que tiene la cordura de ellos. Bueno, a Agus no, pero a Ricoy está al cero. Y cada vez que suben, ataca. Porque le activan, ¿sabes? Pero es muy vasto como corre. Y yes. Es muy vasto lo que corre y cómo se... Mira. Ya verás, ¿eh? ¿Pero qué hacemos? Las pruebas las tienen ellos, los del ectoplasma y eso. ¡Ricoy! ¡Tenéis que subir, cabrón! Mira, mira, vuelve a atacar. Es una locura, ¿eh? Es que yo creo que a la que asoma Ricoy la cabeza por el pasillo, ataca. Pero que ataca muchísimo. Vamos a buscarle, tío, está enamoradísima. Pero ataca está muchísimo, ataca 13. Cool. Ataca mucho, demasiado, tío. Oh, Ricoy, 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 ¿nos oyes? Cuidado, está ahí. Corre, corre, ataca ahora, corred. Corred, 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 corred. Ha matado a uno fijo. Claro, ha matado a Ricoy. ¡Oh, no! ¡Corre! Nah, está muerto. Es una locura este bicho. Esto es una salvajada, ¿eh? ¡Hostias! Bueno, no corre más que él, ¿no? ¡Buah! ¿Ves cómo ataca demasiado, 13? Que no tiene sentido. Acaba de matar a Ricoy y acaba de atacar otra vez, tío. Es una locura, tío. Pero tenemos las pruebas, Carola. Demonio. Ya, es que demonio no entra en las pruebas. No, no puede ser demonio. Escúchame, creo que ya lo sé. ¿Cuál? De las pruebas, pintar no pinta, habría pintado ya, yo creo. Lo de el ESG, yo creo que también habría salido. Había una cosa que no podemos... 13, no hay un fantasma de los que hay un fantasma de los que están entre la lista de descartados, que es que él interactúa con el ESG cuando no estás cerca. Esa es su fortaleza. Por eso puede ser el Gorio. El Gorio interactúa con el ESG sin que tú estés delante. Por eso es su fortaleza. Y a mí me lo parece, tío. Porque el resto de los fantasmas que hay, uno no da información ninguna sobre él y el otro no tiene pinta de serlo. El Onirio y el Oni. A ver, el Oni es el que me falta volar. Poner el ESG. Habría especial que puede lucir rápidamente la curva. No tenemos cámara, ¿no? No tenemos cámara. Uy, uy, uy. Espérate, que el Oni puede ser también, ¿eh? El Oni, escúchame, el Oni te quema la cordura y ataca cuando le sale los cojones. Y nos ha reventado la puta cordura. Me presento en forma de espíritu para deciros que algo necesita vuestra ayuda. Está encerrado en el sótano. Ya, pero ¿cómo encerrado? Que salga. Que no puede, que cada vez que llegas aquí le ataca. Pero va a ser... Va el crucifijo, como sea. El que tiene el crucifijo, sí, claro, tiene que bajar con él. No, pero es que... A ver, déjame, no, esperar. Un segundo. Te digo menos lo que tenga menos cordura y baja. Espérate. O sea, más cordura. Es un Oni. 100%. Es un puto Oni. Pero temperatura de dar no hay. Es un Oni. Pero una cosa. Vamos a esperar a que ataque otra... Mira, ahí está. Ah, ha muerto. Sí, ha muerto. Y aparte... ¿No? ¡Ha muerto! ¿Pero soy gilipollas o qué? No, ahí está. Ahí está, ha vuelto muerto. Mira, fija, mirad esto. Oh. Vamos ahí un poquito. ¡Tres! ¡Vale! Tú eres gilipollas. Hacedle bodyblock. ¿Pero qué os pasa? Ahora os lo voy a analizar, tío, pero tenéis que sacar el fantasma de los cojones, tú. Escucha, que el fantasma es el Oni. Que nos ha follado la cordura. ¿Y eso? ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? Ahora está con usted hablando. Ahora está con usted aquí. Ya está. Pero entra. Y después dice que nosotros. Y dilo. No, escúchame. Agus, escúchame. Hay un fantasma que el que cree que es Carola, que es el SG, lo hace cuando no estás.
Lo he puesto para sí. que lo veamos desde aquí. Pero, bueno, a ver, 13. No busques tampoco una excusa. Tienes miedo y puto. La cuestión es un Oni, tíos, que nos ha follado la cordura. Puto tú. ¡Es un Oni, hostia! Piensa que Agus tenía la cordura muy alta, pese a estar dentro, ¿eh? ¿Pero qué dices? Si nosotros llevamos una hora fuera y tenemos un 0%. 13. Pero porque por Dios. Pero que tenéis un crucifijo, tío. Claro, es que encima el puto rico de usar el tarot. Igual nos ha perjudicado el eso, tío. El crucifijo es de Zalba. No, sí, yo creo que nos la han liado rico y con lo de la cordura. O sea, no podemos hacer ese dato. Espérate. Voy a intentar decirle un manifest. Pero que yo solo he sacado dos cartas. Pero ¿cuándo cojones dentro, cagón? ¡Manifest! ¡Manifest! Lo subí. Mira esto, mira. ¡Qué sustillo, eh! ¡Qué sustillo, eh! Te aviso yo. ¡Manifest! ¿De dónde sale? ¿De aquí? Sí, sale de arriba. Pero tienes que estar lejos del chisme, 13. Claro, es que si tengo que estar lejos, ¿de qué sirve entonces? ¡Desde aquí! ¡Manifest! Es que la idea, 13, es que tú no puedas ver que está en el SG. Esa es su fortaleza. ¿Entiendes? No, pero si estás... Bueno, ya. No, dice que si estás cerca, pone. ¡Resurrection Fest! ¡Manifest! Sí, el Ori además pone que es muy rápido, ¿eh? Podría ser, ¿eh? Claramente. ¿Qué es eso? Es que yo estoy diciendo que es Oni. Que no hay más. Que ataca cuando sale la polla, que lo dice el chisme, coño. Yo marco Oni, me suba polla. Ya lo marqué. Que sí, que no hay... NF tenemos. Que escúchame, sí, que no hay temperaturas, pero es un Oni. Mira, tío, yo creo que es Oni u Orio, pero yo te digo que puede ser Orio también, pero yo creo que es un Oni, la verdad. Mi intuición fantasmagórica me lo dice. Wraith o Gorio saldría. O sea, son dos. Yo voy a marcar Wraith, Carola. ¿Y cuáles son las pruebas de esas dos? ¿Qué es lo que faltaría? Para ¿Electoplasma o el SG? Wraith. Puede ser Wraith, ¿no? O va a ser el SG, ¿eh? Electoplasma ni de coña. Venga, pongo uno y vámonos, 13, por Dios. ¿Cuál vas a poner tú? ¿Oni, al final? Sí, yo pongo Oni. No, ya lo he puesto. Tampoco, ¿eh? A ver quién tiene razón. Joder, era el puto Goico. Era el puto Goico, tío. ¡Eh! ¡Me pita! ¿Dónde? Abajo. ¡Aquí! ¿Abajo, Carola? En el pasillo antes de la muerte. ¿Te pica abajo? Nivel 2, sí. ¿Aquí? Sí, me pica aquí. O sea, me pita. Ya me he rayado tú. Agu. Nivel 3. Y está moviendo aquí la Egipcies. ¿Moviendo esto? Nivel 4. La esfinge. Nivel 4. Speedy. ¿Speedy González? Speedy González, Speedy Bow, te pica abajo. Nah, no llega al 5, llega al 4. Descartad el EBF, De momento. No lo descartes todavía, Carola, porque a mí antes me marcaba 3-4 y luego se puso al 5, ¿eh? Epiribó, vale. Lo dejo aquí, pero... ¿Tienes tú la linterna? ¿El cum? Sí, pero para eso tiene que... ¡Hostias! ¡Pulvo! Que casi me dan la cara, ¿eh? A mí también, tú. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha tirado? Un bol. Nos ha tirado una granada. ¿Granada? Nada más que tenemos Epiribó. Che. Paint in the canvas. Paint in the canvas. Decirle que se manifieste. Manifesting. Manifest. Manifest yourself. Manifest yourself. Manifest. Manifest communist. ¿Cómo? Hablando. ¿Te consideras marxista, 13? Pero, no me entero lo que habla. Les lo digo al fantasma. Ah, vale. Claro. Como manifiesto comunista. ¿No sabes lo que es manifiesto comunista? Es un. Sí, el manifiesto comunista. Muy largo, muy extenso. Silencio. What the fuck? ¿Pero qué ha dicho? Ha dicho right now. Ahora mismo. Silencio. Hostia, estoy marcado, creo. Loco, me está dando mucho mal rollo porque es encenderlo y habla y suena como si hablase alguien, tío. Es muy raro esto, ¿eh? No, lo peor es que yo no le hago ni clic, ¿sabes? Mira. Loco, es muy raro cómo suena esto, ¿eh?
Pero es verdad, habla un montón, tío. Igual es algún fantasma que hable mucho, ¿no? Algún hijo puta que sea. ¿Qué es eso, tío? Es el de Ghost Watchers ese, ¿no? Silencio. Get out of here, dice. No, ha dicho I kill you. Dios mío, esto es una locura, ¿eh? ¿Qué puerta? ¿Qué coño? Abre la puerta. Nah, el descartad MF, ¿eh? Si no sale 5 con esto, me fumo un porro, loco. No, no está hablando. No, está bajo, cero, bajo cero, bajo cero, bajo cero. Bajo cero. Hostia. Voy a, es muy duro este fantasma, ¿eh? Esto es una locura, ¿eh? Tenemos temperatura y el espíritu. No hay huella ni carajo de eso. ¿Cum? ¿A quién tiene lo de las huellas? No hay nada de cum. No hay nada de cum, no hay huella. Es que queda pintar. ¿Pintar o el SG? Chavales, para mí, os voy a decir lo que es ya. Es un Hantu. ¿Pero por qué? Leedlo. ¿Por qué? A ver, leedlo, leedlo. Leedlo. Leedlo, leedlo, leed. ¿Y el ghoul? Bueno, espera, espera, ¿cómo está la cordura? Si tenemos la cordura a cero, sí. Conocido como un fantasma que escucha las conversaciones entre las personas, las palabras. Hostia, es un chismoso, ¿no? Las palabras que elija sería yo, un ghoul. Si yo fallezco, soy un ghoul. Me meto ahí en la casa de mi tía Antonia y me escucha yo todo el día. Que escucha conversaciones y las palabras que elija son importantes para él. Pueden enfadarse y cazarse insultas. Estará más tranquilo. Podemos también descartar si es un ghoul si lo insultamos. Un ghoul, si le insultas, te ataca. Automático. ¿Y cómo se insulta? Pues cágate en su muerto, pero inglés. Claro, vale. Vamos, con la puerta. No tiene mucho mal. ¿Tiene nombre? No, llámale. Llámale motherfucker. O bitch. Dile bitch, bitch. Bitch, please. El algo del McDonald's. Fuck you, ghoul. ¡Hala! ¡Bitch! Give us a sign. Shit. Luis, no se cuenta, Luis. Yo, no se cuenta. Damn! You give us a sign. You fucking piece of shit! Damn! Give us God a sign. Damn! Silencio, silencio. No, no ataca, ¿eh? Damn, you pussy. Fuck your bitch, damn. Si es el Hantu, si es el Hantu, está Argus marcadísimo. ¿Tú crees? Ah, por la voz, no, claro. Se comunica él, ¿verdad? El que ha hablado con él. Sí, sí, sí. ¡Eon! Pues nada, Argus está fuera de peligro, ¿eh? No tiene problema. ¿Qué pasa, Argus? Oye, ¿por qué la peña no para decir que quitemos el SG porque lo estamos calentando, tío? Yo es que no lo entiendo, hermano. ¿Estamos calentando el qué? ¿El ambiente? El tío, o algo así, que quitémosles. Manifest. Retain the book. O sea, ¿cómo te quedarías ahora en el lienzo pone Carola muere el siguiente? Literal. Pues no sería una cosa difícil de programar. Podría poner Manuel es el siguiente, porque mira el Steam. ¿Cómo el siguiente? Corred, corred. Ya. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo da! ¡Qué miedo da! ¡Qué miedo da! Silbando. Agus, sílvale. Sílvale, Agus. Que no, sílvale, Agus. A 13. Avísanos cuando se vaya, Agus. Sílvale. Sílvale, Agus. Y ya son 7. Avisa cuando se vaya. ¡Ote! Ya he cedido, ya lo sabo. Bien. Loco, qué locura, cómo corre. Silvio lo ha pegado. Loco, ¿eh? Pero todos corren mucho, todos, ¿eh? Tío, que no había muerto ninguno. No, no, cabrón. Pero como nadie muerto. ¿Tú qué has visto morir, cabrón? Tío, ahí arriba a la izquierda, tío, tira todo, pero mira el pasillo. Va tirando todos los libros, todas las cosas, todo. Hostias. Yo tengo una cosa, ¿eh? O sea, es muy. Yo para mí tiene sentido lo de la habladuría porque habla más que lleva más pesado que una vaca en brazos, ¿eh? Sí, es verdad que habla mucho. Pesado, coño. Es un poltergeist, es un poltergeist. No, pero el poltergeist no nos deja marcarlo eso, ¿eh? No, poltergeist porque te sub. Mira la cordura, tío. Y pero aparte que, te tira todo. Pero las anda. Pruebas que tenemos, todo. Agus, no nos dan para un póster gay. ¿Y por qué le ha bajado tanto a Agus? La cordura, solo le ha bajado a él. Porque me ha marcado. O ya chicos, está. No, pero, porque a ver. Porque habla conmigo. Es el Hantu y le habla a él. Claro, es que Hantu está. Claro, tú estás marcado, Agus, vas a morir.
Pero escúchame, el Hantu en teoría es el lienzo, ¿eh? Y no pinta el cabrón. Agus, tú no entres ya, ¿eh? No. Quillo, qué locura, cómo corre eso, tío. No corre tanto, ¿eh? Sí, como el Pozzi, que no corre tanto porque tú no lo has visto de bien, por derecho. Y va lanzando todo. Por derecho. Todo, por los aires. Por derecho. ¿Le tenéis el crucifijo? Por derecho. Sí. Vale. Sí, el canvas. Venga, vamos, vamos a punto. A ver, Agustura, habéis hacer el canvas. Tú no entres, Agus, no, tú no entres. Es por la silla de cabrón. ¡Corred! Lo llamo que venga. ¿Lo que dices? ¡Ha pintado, ha 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 pintado! Vale, es el Hunt, ha pintado. Y se sube la polla, no sé. El Agus se queda ahí en la puerta, en el Porsche. Hombre, no, con un 1% me voy a quedar adentro. En el Porsche Cayenne, ¿no? Que no puede entrar, cabrón. A ver. Evidencia. ¿Qué dije? Oye, querido equipo, ¿podéis decirme así en alto qué fantasma era? Hantu. ¿Y cuál os dije yo? Hantu. Tú dijiste Oni. Vete a chupar. Vete a la mierda, ¿eh? Vale. Objetivos. Usa el cristal de ectoplasma. Tienes tú el cristal de ectoplasma, ¿no, Ricoy? Vale. Ectoplasma. ¿Sí? El cristal de ectoplasma. Ah, vale, ese está guapo. La hora de la muerte. ¿Lo de los ordenadores? Déjame mi ectoplasma, Ricoy, que eso lo calzo yo fácil. Que lo he hecho muchas veces. Buscad la computadora, que yo voy a hacer el ectoplasma. Ricoy, venite. Toma, pídate esto para hacer algo. Encontrar la silueta y la marca de Carola. Voy contigo, ¿no? Corre, 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 corre. Usar binóculo. Es monóculo. Mono de uno. Ricoy, si fuera bi, serían dos cristales. ¿Entiendes? ¿Sabes que es mono también? Y mono de tú también, iba a decir ahora sí. De tu cabeza, mono neuronal. Sí, pero yo sé distinguir entre monóculo y binóculo. ¡Hostias! ¡Las putas luces, tío! ¡Que no puedo ver las fechas! Dame luz, Ricoy, que no veo. ¿Dónde? Ah, no, tengo yo linterna, no te rayes. Corre, que te va a dar luz. Ese sí que te va a dar luz. Que va para arriba. ¿Otra vez? Pídele, pídele fuego ahí. ¡Ay, tienes ahí chisquero! ¡Que tengo que echar un cigarrillo! Mira, 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 mira. ¿Qué cojones? ¡Cosa más fea, tío! ¿Ha visto eso? ¿Ha visto cómo corre? ¿Ricoy? ¡Chicos! Porque no ha bajado. Nunca más. Nunca más bajó. Ricoy está bien. Bien muerto. Aquí estoy yo. Vivo. Yo os digo una cosa. Hay que entrar, rusear y ver a la señora sentada y la fecha en la pared. Pero os lo aseguro que es complicado. O irnos y sacar dinero. ¿Qué opinas? Opino que eres un cagazas. Todavía sacrificado una persona, ¿eh? Claro, yo también lo pienso. Para intentar sacar más pruebas. Dale, Carola, entra. Vamos, Carola. Vamos. Pero no entiendo lo que hay que hacer con el monóculo. No puedo creer que la señora vaya a estar abajo, tío. He hecho el PC, creo que he hecho el PC ya, ¿eh? ¿Qué tienes que buscarla o qué, Carola? Sí, una señora en una silla. Y la fecha. Aquí está, la encontró. La tenemos. ¿Has visto eso? Sí, pero... Y la señora también sentada, que eso no lo has visto tú. No, esa la señora no la ha visto. Me falta la hora. Atacando a Agus. Estoy muerto. Mierda, no me he dado cuenta. Salvajada de bicho, pero que entra fortuitamente aquí. Es que yo creo que corre mucho y mira muchas habitaciones. O sea, había encontrado a la vieja, faltaba la hora, tío.
¿Ricoy? Ricoy está bien, bien muerto. Aquí estoy yo, vivo.